Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Buenas tardes, Lee. Buenas, buenas. Bueno, Buenas tardes. vamos a ir comenzando. Okay. Entonces, hoy es nuestro primer día en el curso de matemática discreta. Y con código MM420. Entonces, para empezar, mucho gusto a todos. Mi nombre es Leonel Obando. Y pues, bueno, de ahí el resto de mis datos, como el correo, ya pueden ustedes revisarlo en el sílabo del curso, el cual ya está subido en el campus. Dentro de ese mismo sílabo aparecen las fechas de evaluación y los temas que vamos a estar viendo, y asimismo vamos a estar viendo, como mejor dicho, pueden ustedes observar ahí que aparecen las políticas del curso. Entonces, dentro de esas políticas, una que es bastante importante que le presten atención es que va a ser obligatorio estar asistiendo a las reuniones. Es decir, que en un determinado momento durante la reunión de hoy, pues voy a estar pasando la lista, no en forma verbal, simplemente voy a tomar nota de los que están y así todos los días. Entonces, tengan en cuenta eso. Si un día van a faltar, entonces tienen que tener su excusa adecuada, porque vamos a estar tomando importancia de eso, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los puntos más importantes. El otro es que siempre comenzamos pasados 2 minutos de las 4, y es la hora oficial de inicio. Y bueno, en el sílabo ustedes pueden observar las fechas de exámenes, que la distribución de evaluación es la siguiente. La distribución de evaluación son 22 puntos en tareas. Tareas que son prácticamente cada semana. Entonces, para saber exactamente qué días son los que hay tarea, ustedes pueden observar que en el archivo Excel que les subí sobre la planificación de la clase, hay unos días que tienen que están resaltados en amarillo. Esos días que están resaltados en amarillo es día de entrega de tarea. Entonces, yo voy a ir asignando ejercicios del libro de texto, que, dicho sea de paso, el libro de texto es exactamente el de Rosen, pero la octava edición. Entonces es este el nombre. Discrete Mathematics and its Applications. Sin embargo, tiene una versión en español que esta de que vamos a seguir es la octava. Sin embargo, está la quinta en español también por si le quieren irse apoyando de eso. Entonces, sin embargo, me parece que está mejor estructurada la octava. Por eso la estoy siguiendo de ahí. Entonces, como complementario, pues, cualquiera de los libros típicos del curso, como el libro de Susana, como el libro de Grimaldi, como el libro de Johnson Bach, todos pueden ser utilizados sin ningún problema. Simplemente que este va a ser el libro con el cual voy a estar guiando el curso. Entonces, aquí va a estar la estructura más que todo. Bueno, entonces yo voy a estar seleccionando ejercicios de aquí, y esos van a ser los que vamos a estar resolviendo de tareas, entregando de forma puntual cada día de los que están especificados ahí. Y eso corresponde a un 22% de la calificación.
Luego de eso, pues el resto de los 78 puntos corresponde a los tres exámenes, siendo un total de 26% cada uno. Entonces, las fechas ya están establecidas. Si alguien llega a tener un problema con el día del examen, lo que tiene que hacer es lo siguiente. Tiene que, sobre todo, decirme en estos días, en esta semana, si choca con alguna otra clase o algo, tiene que decirme para que lo platiquemos y así tenerlo definido desde ahorita. Segundo, si no hay ningún problema, pero ya en el mero día vaya a ocurrir algo que le imposibilite hacer el examen, si no me lo notifica antes, entonces tiene que hacerlo en reposición, porque el examen prácticamente tendría que elaborar uno completamente nuevo. Entonces, es muy complicado hacer uno con el mismo nivel de dificultad, así que sale mejor hacerlo en reposición. Entonces, permítanme ver. Entonces intente lo más posible que de no perderse las evaluaciones en el día que son. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, ok, es cierto. Gracias por mandar el enlace en el grupo. Había olvidado que no lo había subido ahí. Gracias. Entonces, bueno, dicho todo eso, pues prácticamente tenemos todo para empezar. Nuestro primer parcial es esencialmente de lógica. Entonces, vamos a comenzar con ello. Entonces, el capítulo 1 del libro corresponde a lógica. Específicamente, lógica y demostraciones. Entonces, para empezar, ¿por qué vamos a estar viendo un parcial dedicado a la lógica y demostraciones? Porque el objetivo del curso de matemática discreta es que nosotros desarrollemos un pensamiento matemático que siga las normas de la lógica y que sea de forma estructurada, algorítmica y bien fundamentada. Entonces, lo que nos da las leyes de cómo fundamentar o cómo estructurar ese pensamiento es la lógica. Y lo que nos va a dar la noción, o mejor dicho, lo que nos va a dar la parte fundamentacional es la de las demostraciones. Entonces, vamos a empezar por aquí. Entonces, lo de hoy es estudiar la lógica proposicional. Entonces, para hablar de lógica proposicional, lo primero que ocupamos definir es qué es una proposición. Entonces, por proposición nos referimos a una oración declarativa. Una oración o enunciado declarativo. Entonces, ¿a qué nos referimos con declarativo? Que en esa oración se está diciendo un hecho. Y pues ese enunciado tiene la particularidad de que tal que es verdadero o es falso, pero no ambos. Entonces, por ejemplo, tenemos, considera las siguientes cuatro frases. Sí, usted dice que Tegucigalpa es la capital de Honduras.
Te dice que Toronto es la capital de Canadá. Que 1 más 1 es 2. Y que 2 más 2 es igual a 3. Todos estos cuatro son ejemplos de proposiciones. ¿Por qué? Todos están diciendo algo en forma de afirmarlo. Es decir, se está afirmando una situación. Que sea verdadera o falsa, no es definitivo para discernir si es proposición o no, pero sí que lo que se esté diciendo afirme algo. Entonces, la primera frase, Tegucigalpa es la capital de Honduras, está afirmando eso, está afirmando que Tegucigalpa es la capital de Honduras. Entonces, sí es proposición y de hecho es una proposición que es verdadera. Entonces, cuando una proposición es verdadera, lo que decimos es, tiene un valor de verdad. De verdad, de verdadero. ¿Okay? Por otro lado, si decimos Toronto es la capital de Canadá, entonces también es una frase o un enunciado declarativo, está afirmando algo. Y en este caso resulta que es una proposición, pero que tiene un valor de verdad de falso. Ahora bien, si decimos que 1 más 1 es igual a 2, eso es un enunciado. Estamos afirmando que la suma de 1 con 1 es 2. Así que es una proposición definitivamente y es verdadera. Por otro lado, afirmar que 2 más 2 es igual a 3, sí es una proposición, pero es una proposición con valor de verdad falso. Entonces, tenemos estos ejemplos de aquí. Ahora, miremos este segundo grupo de ejemplos. Entonces, aquí, si yo digo qué hora es, si yo digo, lea las instrucciones cuidadosamente. Si le digo que x más 1 es igual a 2, y si digo que x más y es igual a z, entonces resulta que en estos cuatro casos, ninguna es proposición. ¿Por qué ninguna es proposición? Bueno, hay diferentes razones por las que ninguna es proposición. Para empezar, esta primera no está afirmando nada, no es una oración declarativa, es una pregunta. Las preguntas no son preposiciones. ¿Cómo podríamos decir que una pregunta o decir que si alguien pregunta qué hora es, está diciendo algo verdadero? No tiene sentido. Al hacer una pregunta, que esa persona esté diciendo algo falso, tampoco tiene mucho sentido. Por otro lado, si alguien dice lea las instrucciones cuidadosamente, tampoco está afirmando nada. No podemos decir si lo que está diciendo es verdadero o falso porque no está haciendo ninguna afirmación. Está dando una instrucción, está dando un mandato, dando un mandato básicamente, porque esto está en modo imperativo. Entonces, tampoco sería proposición porque no está declarando, está imponiendo o está instruyendo de cierta manera. Entonces, los mandatos tampoco constituyen una proposición. En el caso de los dos, de la parte 3 y 4 del ejemplo 2, en este caso sí son enunciados u oraciones declarativas, porque estamos diciendo que x más 1 es igual a 2 y que x más y es igual a z. Entonces, aunque estamos afirmando esto de aquí, no tenemos ninguna forma de asegurar que es verdadero o falso, porque no se sabe qué es x. Entonces, claramente, si yo aquí coloco x igual a 1,
esto va a ser verdadero, pero si coloco x igual a 4, esto va a ser falso. Entonces, esa situación de no saber si es verdadero o falso, porque algo que no está definido, es lo que hace que estas dos no sean proposiciones. Igual sucede acá abajo, dependiendo de quién sea x, y o z, no voy a saber si esto es verdadero o falso. Entonces, las cuatro no son proposiciones, pero no exactamente por las mismas razones. Entonces, luego vamos a ir viendo con el pasar de los días de clase que estas dos, a pesar de no ser proposiciones, pueden convertirse. Convertirse en proposiciones. ¿Okay? Entonces, pero eso lo vamos a ir dejando un poquito para más adelante. Lo importante aquí es que pueden convertirse en proposiciones, pero no lo son. Inicialmente no lo son. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Con esto definido, vamos a proceder a definir qué son proposiciones simples. Una proposición simple es una proposición que no se puede descomponer en otras más sencillas. Que no se puede descomponer en otras más sencillas. Y pues por proposición compuesta es básicamente lo opuesto. Proposición compuesta es una proposición que se puede descomponer en proposiciones simples. ¿Okay? Entonces, nuestro objetivo ahora es construir una especie de forma de saber cuándo una proposición compuesta es verdadera a partir de proposiciones simples. Pero bueno, entonces, antes de eso, necesitamos saber cómo poder utilizar proposiciones simples para crear proposiciones compuestas. Entonces, básicamente, para crear proposiciones compuestas, utilizamos proposiciones simples y conectivas lógicas. Entonces, ¿qué conectivas son las que tenemos? Bueno, la primera es, vamos a ver, estos son los que nos interesan ahorita, las conectivas lógicas. Hay varias, y vamos a empezar con la de negación, y pues se define de la siguiente forma. Definición negación. Entonces empezamos diciendo, sea P una proposición.
Entonces, la negación de P denotada por así, o algunas veces se suele denotar así también. Es el enunciado no es cierto que entonces al escribir este símbolo que se lee no P estamos diciendo no es cierto que P. Okay. Como les dije antes, el símbolo este, o en su defecto este otro, se lee no P. Y el valor de verdad de la negación de P es el opuesto del valor de verdad de P. Y con respecto a esta última frase, sucede que nosotros podemos crear una especie de tabla de posibilidades. Porque si yo tengo aquí mi proposición P, y construyo una especie de tabla aquí. Y permítanme. Y lo comparo con no P. Entonces yo tengo que para P solo hay dos posibilidades. O es verdadero o es falso. Son las únicas dos posibilidades. Entonces para no P, las únicas, utilizando esta última frase de la definición, dice que va a ser el opuesto. Así que si P fuese verdadera, no P tendría un valor de verdad falso. Y si P fuese falsa, la negación tendría un valor de verdad verdadero. Entonces, a todo esto se le conoce como tabla de verdad. Esta tabla de verdad nos sirve para conocer el valor de verdad de una proposición compuesta, que en este caso es esta de aquí, a partir de todas las proposiciones simples que están involucradas. En este caso, la P representa una proposición simple, porque no la podemos descomponer en algo más pequeño según se ve. Entonces, para eso sirve una tabla de verdad, para saber qué valor de verdad tendría una proposición compuesta a partir de las posibilidades de proposiciones simples. Ok, entonces, por ejemplo, la negación de la computadora de Michael corre Linux. La negación de eso sería, voy a poner aquí en azul, no es cierto que, y toda la frase, la computadora de Michael corre Linux. Pero podemos llegar a la convención de que esta no es como realmente uno niega las cosas en español. O sea, si yo quiero decir la negación de la computadora de Michael corre Linux, estamos de acuerdo que en lugar de esto utilizaríamos la frase la computadora de Michael
No corre Linux. Pero lo que es ventajoso aquí es que ambas formas de expresar la frase son la misma. Entonces ya vamos a ver más adelante que eso tiene un concepto dentro de lógica, se llama proposiciones equivalentes, pero en sí, dentro de lo que corresponde al lenguaje, pues no nos vamos a centrar mucho. Entonces, básicamente, si estas dos frases representan lo mismo en español, entonces simplemente las podemos utilizar una indiferentemente de la otra. Entonces, este es un ejemplo, ¿verdad? Y como otro ejemplo, la negación de el smartphone de Diana tiene al menos 32 gigas de espacio de almacenamiento. La negación de eso sería no es cierto que el smartphone de Diana tiene al menos 32 gigabytes de RAM, perdón, de RAM no, de, uf, qué buen teléfono sería si fuera de RAM, de almacenamiento. Pero si bien es cierto, al igual que el anterior, podemos llevar un poquito más al español esta frase diciendo el smartphone de Diana no tiene al menos 32 gigabytes de almacenamiento. Y podemos llevarla aún más, porque si no tiene al menos 32, significa que tiene menos de eso. Entonces, el smartphone de Diana tiene menos de 32 gigabytes de almacenamiento. Y técnicamente cualquiera de las tres que nosotros estamos utilizando aquí son equivalentes, o sea, podemos haber colocado cualquiera y sería algo válido para la negación de esa de esta proposición que está acá arriba. Entonces, esto con respecto a la negación. Entonces, esa es nuestra primer conectiva lógica para crear proposiciones compuestas. Ahora vamos a ver una segunda definición, pero en este caso para la conjunción. Entonces vamos a ver. Si me permiten. Permítanme. Segundo.
Listo. Ahora sí. Entonces, conjunción. Para la definición, sean P y Q proposiciones. Primera diferencia con respecto a la anterior. Antes solo ocupamos una, ahora necesitamos dos. Sean P y Q proposiciones. Entonces, la conjunción de P y Q que se denota así, que se denota P, este símbolo, Q, y se lee P y Q, es es la proposición que es verdadera cuando ambas son verdaderas y es falsa en otro caso. ¿Sí? Al igual como hicimos con la negación, podemos construir una especie de tabla de verdad, porque esta última frase es la proposición que es verdadera cuando ambas son verdaderas y falsa en otro caso, nos describe realmente todas las posibilidades. Entonces, yo tengo dos proposiciones, P y Q, y tengo la proposición compuesta, P y Q. Entonces, yo puedo crear una especie de tabla aquí. Y la diferencia con la anterior es que con la negación solo tenía una proposición y solo tenía dos posibilidades. Ahora, cuando se trata de una conjunción, como yo tengo dos proposiciones primitivas, entonces yo voy a hacer 2 elevado a la cantidad de proposiciones primitivas. Entonces, en la anterior solo tenía una, así que hice 2 a la 1. Aquí necesito 2 a la 2 filas. O sea, 4 filas. Entonces voy a ocupar 4 filas aquí. ¿Y cómo voy a llenar esas filas? Bueno, básicamente empiezo con P. Tengo que hacer 4 filas. Entonces la mitad las voy a poner verdaderas y la otra mitad falsas. Después de estas dos, de estas de aquí. Para Q, la mitad tiene que ser verdadera y la mitad tiene que ser falsa. Lo mismo acá abajo. Cuando yo me centro en las F, la mitad tiene que ser verdadera para Q y la mitad falsa. Y básicamente nos queda el siguiente esquema: verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Son las únicas 4 posibilidades aquí. ¿Y qué nos dice la definición? Que esta conjunción va a ser verdadera solo cuando las dos sean verdaderas. O sea, aquí. Las dos son verdaderas, entonces la conjunción es verdadera. Y en otro caso, o sea, todos los demás, va a ser falsa. En otras palabras, si hay alguna de las dos que sea falsa, automáticamente la conjunción va a ser falsa. ¿Ok? Entonces tenemos esto con respecto a la conjunción. Un ejemplo para ilustrar esto. Un ejemplo en palabras, la conjunción de la computadora de Rebeca. Tiene 16 gigabytes de espacio libre y la otra proposición que es el procesador
de la computadora de Rebeca. Vamos a ver, permítame. Es AMD. Entonces, la conjunción de estas dos sería literalmente poner una y luego la otra y con un i en medio. Eso es literalmente lo que sería. Entonces, sería esto. Literalmente las dos proposiciones colocadas juntas, separadas por un i. Esto les da como forma de identificar la situación que para identificar una conjunción en una frase, lo que tienen que buscar es este i. Otra forma de identificar una conjunción es que aparezca una e en caso de que la siguiente letra fuese una i. Eso es más que todo del español, ¿verdad? Y eso. Sin embargo, otra forma en la que seguramente se encontraría esta misma frase sería que la computadora de Rebeca tiene 16 gigabytes de espacio libre y su procesador es AMD. Entonces aquí simplificando un poquito el sujeto de la oración, ¿verdad? Para no repetir dos veces la PC de Rebeca. Entonces, en este caso, se los explico para que si ustedes ven una proposición que se ve de esta forma, la PC de Rebeca tiene 16 GB de espacio libre y su procesador es AMD, entonces esto no significa que las proposiciones son simplemente estas. Esta sí es una, pero la otra proposición no es su procesador es AMD. La otra proposición es el procesador de la computadora de Rebeca es AMD. Entonces, para que vean que algunas veces hay que leer bien la oración, hay que venir y no solamente quedarse con lo que está literalmente ahí, sino que interpretar aquí le hace falta algo, porque si la coloco por sí sola, su procesador es AMD. ¿Procesador de quién? Hay que ser bien específico ahí. Si no especifico de quién es el procesador, estoy haciendo lo mismo que cuando dije X más 1 igual a 2. Si no digo quién es el procesador, ¿cómo voy a saber si esto si es cierto o no? Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado. Pero en sí estas dos frases siguen siendo la misma. Ok. Entonces definamos la tercera conectiva, que es la de disyunción. Entonces, aquí, de nuevo, sean P y Q proposiciones. Entonces, la disyunción de P y Q, que se denota así. Es parecido a la conjunción, pero el símbolo es hacia abajo. POQ es la proposición
P-O-Q. Y la disyunción es falsa. Cuando ambas son falsas. En caso contrario, es verdadera. Entonces, bueno, esto nos permite hacer una tabla de verdad también. Tengo dos proposiciones, P y Q. Quiero construir la tabla de verdad de P o Q. Tengo dos proposiciones primitivas, así que ocupo cuatro filas. Y la estructura va a ser la misma. Lo bueno de una vez haber hecho una tabla de verdad para un cierto número de proposiciones es que después tiene la misma estructura. Verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Okay? Y nos dice aquí que la disyunción es falsa cuando las dos son falsas, o sea, aquí, y en todas las demás va a ser verdadera. Eso significa que en una disyunción basta con que una de las dos partes sea verdadera para que toda la disyunción sea verdadera. ¿Okay? Y de hecho, si se fijan, hay algunos casos en los que cuando uno dice o, no se refiere a las dos cosas. Porque a veces uno podría decir una frase como o me das el dinero o no, o no te vendo nada. Ahí, claramente, cuando uno lo redacta de esa manera, está diciendo que solamente una o la otra. Ese tipo de O se llama O exclusivo. Y luego lo vamos a definir, tal vez nos quede chance de definirlo hoy, pero ese no es este tipo de O. Este tipo de O es un O inclusivo, un O que admite la posibilidad de que las dos situaciones ocurran. Entonces, si yo digo, por ejemplo, voy a llegar al lugar acordado a las 4 o a las 5. Entonces, si yo llego a las 4, bueno, en ese caso tampoco es buen ejemplo porque no puedo llegar a las 4 y a las 5, pero vamos a ver que sea algo más o menos así. Digamos algo más o menos así, vamos a ver. Algo así. En este curso, o para llegar a este curso, tuvieron que pasar programación o cálculo 2. Entonces, es posible que alguno de ustedes ya haya pasado cálculo 2, entonces sea cierto lo que dije, y es posible que algunos de ustedes solamente hayan pasado programación, no hayan pasado cálculo 2, y también sea cierto lo que estoy diciendo, y es posible que algunos de ustedes ya hayan pasado programación y también cálculo 2. Entonces, en ese caso, sigue siendo verdad lo que dije, a pesar de que cumplen las dos condiciones. Entonces, ese tipo de O es un O inclusivo en el cual se permiten que las dos situaciones ocurran al mismo tiempo. Y ese es el O al que se refiere en una disyunción, al O inclusivo, en el que si las dos son verdaderas, entonces la frase sigue siendo verdadera. Entonces, vamos a ver. Este podemos escribirlo aquí como un O inclusivo. Y el ejemplo lo voy a poner más o menos parecido a lo que dije. La disyunción de las proposiciones
¿Usted aprobó cálculo? ¿Y usted aprobó introducción a la computación, por decir una clase? Creo que en sistemas se llama introducción a la ingeniería en sistemas, no recuerdo. En matemáticas se llama introducción a la computación. Imaginemos que es la misma. Entonces, la disyunción de esas dos proposiciones sería: ¿usted aprobó cálculo o introducción a la computación? Ok. Y ven que aquí no lo hice, aquí lo hice de una sola vez, la transición de lo literal a lo en español. O sea, en lugar de haberlo hecho aquí como antes, de escribir las dos frases tal cual, separadas con una O, directamente puse: ¿usted aprobó cálculo o introducción a la computación? Y, no, y esto no se separaría en usted aprobó cálculo y por otro lado introducción a la computación, sino en estas dos de acá arriba. Así que ya pueden ir observando que cuando se repite la misma frase inicial, prácticamente como que pueden sacarla, ¿verdad? Y la conectiva va a ir adentro. Entonces, tenemos ese ejemplo aquí. Y pues hablemos de la conectiva o exclusivo. Es el O exclusivo, que en ciencias de la computación suele ser más común representarlo como XOR. Y pues este se define de la siguiente forma: sean P y Q proposiciones, con esto vamos a terminar, proposiciones, el O exclusivo de P y Q, que se denota por así, con un signo más, o también P XOR X, perdón, XOR Q. En la proposición tal que es verdadera cuando exactamente una de las dos es verdadera. En otro caso es falsa. Este O exclusivo se puede entender como P o Q, pero no ambas. Esa es una forma de entenderlo también. P o Q, pero no ambas. Y su tabla de verdad, pues sería algo así: P y Q. P o Q exclusivo. Entonces iría así la tabla de verdad. Dice que es verdadera cuando exactamente una de las dos es verdadera. O sea que solo puede haber máximo una verdadera. Y en ese caso va a ser verdadera. En todo lo demás va a ser falso. Así que si las dos son falsas, el O exclusivo es falso.
pero si las dos son verdaderas, también es falso. ¿Okay? Entonces, solo una de las dos puede ser verdadera en esta conectiva. Y bueno, afortunadamente estas son las conectivas básicas, las principales. Nos hacen falta unas más, pero eso las vamos a ver mañana, que son la conectiva de condicional y la conectiva de bicondicional. Con eso, solo nos va a hacer falta ver tablas de verdad de proposiciones compuestas, ahora sí, con un montón de conectivas, porque aquí la hemos estado viendo simples, solo una conectiva. Pero ¿qué pasa si en lugar de P, coloco un cubo R y la R tiene una negación y así empiezo a combinarlas? Eso lo vamos a ir viendo mañana, cómo vamos a ir trabajando. Entonces, a partir de mañana ya vamos a tener suficiente teoría para ir haciendo unos cuantos ejercicios. Entonces, después de mañana ya pueden, o ya mejor dicho, ya van a ir teniendo unos cuantos ejercicios por trabajar. Entonces, de nuevo, antes de terminar, les recuerdo, lean el sílabo de la clase, si no lo han leído. Ahí está lo principal que necesitan saber del curso. Cualquier otra cosa me lo pueden hacer, me lo pueden preguntar por el chat de Telegram. Yo en el momento que lo vea, pues lo voy a contestar. Y bueno, hasta aquí quedamos por hoy. Tengan feliz tarde y seguimos mañana. Gracias, Lick. Buenas tardes, licenciado. Muchas Gracias. gracias. Nos vemos.